Llegas de Villa, ¿sí? Claro que ando nervioso. Quiero adaptarme bien acá y espero que la gente sea agradable. Espero que esta sea una oportunidad definitiva, ¿no? Para ser buenos amigos. ¿Sí, mamá? Claro que no voy a beber alcohol. Sí, cuídate vos también. Te quiero. Chao, chao. La gente en Sevilla podría tener modales también, ¿eh? Madre mía. ¿Y este móvil? No entiendo nada de quién es este móvil. Y el mío. ¡Ah! Javi, cálmate. ¿Quién es este hombre? Por Dios, ¿quién es? Cálmate, de verdad. Estás en un sueño, esto es una pesadilla, no está pasando absolutamente nada, ¿vale? A la de tres, no va a haber nadie. Tres, dos, uno. ¿Ahora qué hago yo? ¿Pero qué es esto? ¿Pero dónde está mi cuerpo? Tengo que andar en pedo, estoy llegando. O sea, tengo que arrancar, tengo que tomar el avión menos de 40 minutos para irme a Sevilla. ¿Cómo mierda voy a irme así? ¿Qué me convertí? ¿Cuándo? Sigo en este cuerpo. ¿Qué dices, Tom? Estás bien, tío. ¿No te ibas a ir de Sevilla? ¿Tom? ¿Yo? Sí, tú. Dijiste que irte de Sevilla sería tu medicina. Y casi no te despides de nosotras. Pero si Sevilla es la cura de todo mal. Anda que no, ¿eh? Se quería ir porque estaba mal. Me quería ir. Claro. Pero tú, lo que dices... ¿Tú estás borracho o qué? A ver, somos tus amigas. Rocío y Esther. ¿Somos amigos? Pues, bueno, sí, claro que lo somos. Somos amigos, sí. Me está vacilando. Le quería dar de nuevo una oportunidad a todo esto. Pero a ver, chiquillos, ¿sí es que en ningún sitio vas a estar mejor que aquí? A ver, habéis dicho antes, Sevilla es la cura de todo mal, ¿no? ¿Has sido tú? Sí. Pues demostrádmelo y si me convencéis, me quedo. Mira, si en 48 horas no conseguimos convencerte, entonces vete, Tom. Pero estoy segura de que te vas a volver a enamorar como siempre lo has estado de hecho. Sí. Y para empezar, te vienes a mi casa. Dejas la maleta, te pegas una ducha y nos vamos por ahí. ¿Vale? A
del mundo. ¿Pero te pensás que no conozco yo la ciudad? Si yo debería haberme ido a casa. Oh, espero que te vayas de aquí conociendo todos los rincones de Sevilla, ¿eh? Los que nadie conoce. Mira, yo conozco lo que hay que conocer ya, de verdad. ¿Cómo? Sí. Perdona que te diga, pero tú estás muy equivocado de mi arma. Sevilla es mucho más que todo lo que se ve, ¿eh? Sevilla es su ambiente, su gente. Es la magia de Sevilla. Ya, mira, déjame que tengo que buscar a alguien, de verdad. Bueno, pues hasta luego. Oye, ¿te aseguro que aquí somos más agradables y simpáticos? Si te arrepientes, ¿eh? Venga, hasta luego. Vive del puente, como sea. ¿Qué? Al final te quedas, ¿no? Que Sevilla es tan mágica. Tiene una esencia como que lo eclipsa todo, ¿verdad? Que esto es mágico. Siempre dicen que Sevilla es magia. Eso sí me lo creo. Y es que estás como súper cambiado, ¿sabes? Uh-huh. En plan, como si fueses una persona totalmente diferente. Que Sevilla tiene tantas emociones que es que llevo 2 días aquí y estoy como tan enamorado. Espérate. ¿Cómo que 2 días? ¿2 días de qué, Quillo? ¿Se te lleva aquí 22 años? Bueno, 2 días siendo una nueva versión de mí mismo, que lo tengo que contar todo, claro. Bueno, vale. ¿Y tu novio qué? ¿Sabes que al final te quedas en Sevilla o qué? ¿Tengo novio? ¡Hostia! Escucha, ¿tú que eres un alien o qué? O sea, parece que se te ha olvidado todo lo que ha pasado. Bueno, tú sabes. Ay, Dios mío. Gracias, pero la actuación ya ha acabado, no hace falta. Seguro que lo hiciste re bien. Por lo que veo, la gente lo valoró. Anda y tómate algo y disfruta lo que queda del día. No parece que hayas tenido un buen día. Y si estás de vacaciones, deberías tenerlo. Claro, es que tampoco debo meterme yo. No, yo aunque no lo parezca, soy de Sevilla. ¿Y ese mapa y esa maleta? Si yo te contara todo lo que llevo encima... Pues mira, tengo un rato. Te voy a llevar a mi cafetería favorita de Sevilla, ¿vale? Es que lo que me estás contando es una película de risa, en serio. ¿Eres escritor y me estás vendiendo una idea para tu nuevo libro? Venga, ¿cómo cambiaste el cuerpo, la vida y todo? Pero, boluda, que es real.
que esto es verdad. Qué coraje. Escucha, yo tampoco entendí nada de lo que pasó ni sé cómo llegué a hacer esto. Solo sé que me choqué con él y luego llevo 2 días tirado en la calle porque no puedo volver a mi vida anterior. Ahora decime vos también cómo llego yo a mi casa con este cuerpo. Bueno, tú ya tendrías que estar fuera de la ciudad, ¿no? Sí, es que encima al quedarme mi cabeza quedó como un poco saturada. Y ahora no sabes si quieres irte. ¿Qué? ¿Volví a sentir? No sé, da igual. Tengo que recuperar mi vida, ¿no? Que eso es lo principal. Es que me cuesta creérmelo, en serio. Prueba y llámalo ahora, a ver. A lo mejor te lo cojo y te rompo toda la historia de ciencia ficción. Bueno, nada, me ha dicho que ya la he llamado un montón de veces a tu móvil y no lo coge. Vale. Prueba y envíale un mensaje. ¿Un mensaje? ¿Qué? No me ha atendido la llamada, me valen los mensajes. Quizá viendo que eres tú por escrito. Ese móvil no lo tienes registrado. Cítalo donde empezó todo y ya está. Si al final resulta que es el amor de tu vida y os besáis bajo un paraguas golpeado bajo la intensa lluvia de Sevilla. No va a creer nada de lo que te digo, ¿no? Sí, sí. Y si no sale bien, pues siempre te puedo llevar a comisaría y denuncias a desaparecer de tu cuerpo real. Puedes llamar al libro La magia de Sevilla. Te cedo los derechos. Bueno, por fin te encontré. ¿Quién me lo iba a decir? No tan cerca de nuestro choque, ¿verdad? ¿Qué está pasando entre nosotros? Porque yo soy vos y vos sos yo. Yo tenía que venir a la ciudad y conocer gente nueva, hacer amigos, pero con mi cara. Y yo no debería estar acá ahora. Tenemos que arreglar esto como sea. Parece una película de miedo. Bueno, quizás no deberíamos arreglarlo. Digo, ¿eh? Yo me lo he pasado genial. He conocido gente nueva, la ciudad me ha envuelto de una manera increíble, como nunca, la verdad. Estás de coña, ¿no? Es que no habría conseguido lo que he conseguido sin ser tú, ¿sabes? Pero tenés que ser vos. Y descubrir el alrededor, siendo vos, no podés tener mi identidad. Sí. Pero si tú no querías estar aquí, no te querías ir, vete. Todo lo que he conseguido, lo he conseguido siendo tú. Javi nunca habría sido capaz de conseguir esta felicidad. Mira. Pero vos tendrías esto, o algo mejor incluso. No se trata de que sea yo, que sea vos, se trata de Sevilla, de su magia. Y eso lo aprendí siendo vos. Sí, en Sevilla igual quien sea, ¿no? Conseguiste tener toda esa felicidad por ser Tom. Lo conseguiste porque Sevilla es eso. Es gente, es luz y es pasión. Cualquier persona acá está rodeada de eso. A mí siendo vos me trataron genial. A pesar de tener el marrón que llevo encima. Mira, seas quien sea, Sevilla es tu ciudad. Alguien me dijo una vez que Sevilla es mucho más que todo lo que se ve. Y esa dulzura, esa forma de arropárselo uno a los otros, eso es especial acá. Eso. Tú te querías ir de aquí, ¿no? No, ya me di cuenta que no. Este es mi sitio, tu sitio, el de todos nosotros. ¿Vuelvo a ser tú? Vuelvo a ser Javi. Qué raro todo, ¿no? Ha sido como una pesadilla, ¿no? Supongo que como dicen por allá, Sevilla es mágica, una ciudad mágica. Y ahora los dos lo sabemos. ¿Esto es entonces un adiós? No. Esto ha sido solo el principio. Vale, ahora formas parte de mi grupo de amigas. ¿Vale? No, bueno, pesaba a mi novio, ¿no? Sí, lo habría hecho siendo vos. Sí, todas estas fotos y vídeos de mi galería. Ya irás viendo, ya.